Mal, pero muy mal, han tratado el presidente Gustavo Petro y sus barbas bravas este momento de cambio del fiscal general. Y lo han hecho muy mal porque han roto la separación de los poderes, que es la base de la democracia. El poder ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial, que es otro poder diferente. Y ese poder diferente no se puede someter al jefe del Estado porque deja de haber democracia. Muy mal también les fue al fiscal Barbosa casi 4 años en la Fiscalía General de la República. Muy mal, pero y muy mal, de todas las maneras, abusando, por ejemplo, de su poder para un tema político. O sea, el fiscal en campaña electoral es opinión. Muy, pero muy mal, afortunadamente salimos del personaje. Esperemos que la fiscal que fue encargada no haga las cosas mal hechas, porque ha cometido ya muchos errores en la fiscalía. Y esperemos que la Corte Suprema de Justicia tome la mejor decisión sobre la terna que tiene para escoger el nuevo. Y que la tome sin presiones indebidas, de acuerdo con su leal entender, haciendo respetar el fuero de esa tercera rama del poder público, que es la de la mía. Que ni Petro ni Naum se meta a imponerle a la Corte Suprema de Justicia sus decisiones, porque es su responsabilidad y su derecho.